Buenas tardes. Voy a hablarles en forma sincera y directa, cara a cara, sobre los cambios que haré si ustedes me eligen como su presidente el 29 de mayo. Voy a hablarles sobre mis planes para hacer de Colombia un país de oportunidades, donde tengamos la seguridad de recibir una buena educación, de salir tranquilos a la calle y de encontrar un empleo digno. De tiempo atrás se vienen analizando las causas del malestar que aquejan a la sociedad colombiana, pero no se ha tenido el coraje suficiente para aceptar que el verdadero cambio comienza en la recuperación de la familia. Todos tenemos el derecho a tener una familia en donde aprender los valores, los principios, el sentido de la convivencia y de la solidaridad. Para ello, es preciso entonces proteger el desarrollo del niño, orientar al joven y ayudar en la acción de los padres. Si los padres no saben cómo van a hacer para alimentarlos bien, para educarlos bien, si no se logra satisfacer las necesidades básicas, si la mínima enfermedad es un interrogante a la vida, si se carece de techo, esa familia será invadida por las frustraciones, por el resentimiento, por los conflictos, por la incertidumbre, por el abandono. Yo se los digo claramente, y ustedes lo saben, así vive un gran número, un inmenso número de colombianos. La verdadera política social nace cuando se comprenden los problemas de la familia. Es por ello que insisto en la educación. Toda madre y todo padre de familia saben que su niño es inteligente, sueñan para él con un mundo mejor y conocen que si su hijo logra estudiar, no estaría sometido a tantas privaciones y aseguraría su porvenir. La educación, el conocimiento será el gran capital del siglo XXI, es la gran seguridad para mirar con optimismo el futuro. Es la única seguridad que podemos dejarle a nuestros hijos sin que corran el riesgo de que alguien se las arrebate. Pero son muchos los niños que no llegan a tener educación. Son demasiados los que no reciben la llave maestra para ser alguien y hacer algo en la vida. Y esto no es justo. No podemos pagarle a los padres los esfuerzos de hoy con el dolor de un hijo sin futuro. Mi gran propósito, mi gran sueño, mi gran compromiso es que todo niño colombiano vaya a la escuela y se eduque, se capacite. No le neguemos a nadie esta primera oportunidad que nos va a permitir lograr una sociedad mejor. La sabiduría popular dice que es mejor prevenir que tener que lamentar. Si nuestros niños se educan, no veremos el espectáculo doloroso de los gamines, de los sicarios juveniles, de las legiones de muchachos vendiendo dulces o cigarrillos en los semáforos. Bajo mi gobierno habrá educación, porque quiero que haya futuro. Quienes no entienden esto es porque no quieren solucionar el conflicto, sino gerenciarlo. Yo estoy decidido a ponerle punto final a ese conflicto porque es imposible que quien solo ha recibido de la sociedad carencias esté del lado de la paz, de la solidaridad, de la convivencia y de la democracia. Yo seré aliado leal y constante de los padres de familia y lo seré de los maestros que nos acompañen en esta cruzada por la seguridad de la educación, porque ella debe ser además integral y de buena calidad. Enseñémosle a los padres a ser buenos padres y a los maestros a ser excelentes maestros. No podemos engañar a los niños y a los padres y a la sociedad con educación de mala calidad. No es justo que los padres inviertan sus recursos y sus esfuerzos en algo que no les sirva para vivir mejor a sus hijos. Hay una dolorosa relación entre falta de educación y carencia de empleo, y otra también dolorosa entre la mala calidad de la educación y la mala calidad del empleo. Una segunda exigencia de la seguridad personal es poder rescatar el derecho a vivir sin miedo. No podemos dejarnos acorralar. Hay que recuperar el espacio público para los colombianos. No se puede tener felicidad si se vive con la angustia de si los hijos van a regresar, de si el papá o la mamá van a ser atracados, de qué hacen nuestros hijos mientras vamos al trabajo. No se puede concebir un gobierno que no sea capaz de garantizar seguridad, paz y tranquilidad al ciudadano en la vida cotidiana. Los homicidios, las lesiones personales han aumentado. También los atracos y los robos, el hurto de vehículos. Día a día sentimos al crimen más cerca de nosotros. Hoy la víctima es un conocido. Mañana será un vecino o alguien de la familia, o Dios no lo quiera, nuestros propios hijos. Para mí, hay una dolorosa relación entre la sociedad que se arma y la ineficiencia del Estado. Los últimos gobiernos han creído en forma errada
que la guerrilla y el narcotráfico son los únicos que merecen la atención del Estado, descuidando la seguridad cotidiana. Por eso, he propuesto la creación de un grupo especializado para que, al igual que grupos que combaten la guerrilla, el secuestro y el narcotráfico, se dedique a desvertebrar y acabar de una vez por todas con la mafia de los delincuentes comunes, que atenta en las principales ciudades del país contra la tranquilidad ciudadana. Es urgente respaldar y fortalecer la acción de la Fiscalía para acabar de una vez por todas con la impunidad. Nada da más rabia y frustración que el sentir que hay crímenes que no se sancionan y que los pícaros se burlan de sus víctimas porque saben que no serán sancionados. Peor todavía si la víctima, el ciudadano, es maltratado por una justicia burocratizada, inoperante e ineficiente. El ciudadano denuncia, no recupera, por ejemplo, lo robado y tiene que empezar a tener miedo de la venganza del ladrón que lo ha identificado. Hay que darle garantías al ciudadano de que obtendrá pronta y cumplida justicia a través del castigo justo al delincuente. Nuestra seguridad personal se ve ahora amenazada con el fallo de la Corte Constitucional sobre la legalidad del consumo de la dosis personal. Esto es inaceptable y además es inconcebible. No podemos permitir que a nuestro sueño por una Colombia mejor se le entierre de esta manera. Como padre de familia no lo puedo aceptar y ustedes tampoco, porque queremos una niñez y una juventud sana. Yo no quiero que se narcotice a los que son nuestro futuro. No permitiré que se nos mate el porvenir. Yo no quiero que el criminal que vende la dosis personal mate el esfuerzo que vamos a hacer por recuperar los valores, la familia, la educación, la seguridad cotidiana. No a la droga. Lo he dicho siempre y siempre lo diré. No daré mi brazo a torcer. Yo no soy de aquellos que hoy dicen no a la decisión de la Corte, pero fueron los que ayer propusieron que se legalizara. ¿O creen que la marihuana de hace 15 años era menos nociva que la que se consume hoy en las calles? Valiente despropósito. No a la droga. Detrás de la legalización de la dosis personal viene la legalización del narcotráfico. En eso no nos equivoquemos. Hemos pagado en esta lucha contra los asesinos del porvenir un duro precio en vidas, secuestros y en dolor, y ese precio no será inútil. Ningún padre de familia que ame realmente a sus hijos, ningún maestro que aprecie a sus discípulos, ningún colombiano que piense en Colombia puede estar con los legalizadores. Yo no lo permitiré. De la misma manera, quiero ser claro y contundente. Quien le ha declarado la guerra a los colombianos es la guerrilla. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Por eso, respaldaré a las fuerzas militares y de policía para que persigan en forma implacable a quienes insistan en menoscabar las instituciones y atenten contra los colombianos. Lo he dicho a la subversión, que los colombianos estamos a la espera de saber qué es lo que ellos quieren. Pero esta actitud debe prestar atención a sus requerimientos, no debe ni puede interpretarse como un gesto de debilidad, sino como un espacio para que ellos expresen sus solicitudes. Ellos ya conocen la posición enérgica del próximo gobierno, que hará respetar el Estado de Derecho. Soy enérgico en reiterar entonces que no estoy dispuesto al diálogo por el diálogo. Estoy dispuesto a negociar personalmente una vez conozca sobre el papel lo que quiere la guerrilla. Y si ésta no decide hablarle claro a los colombianos, seguiremos aplicando la ley centímetro a centímetro a lo largo y ancho del país, sin contemplaciones ni concesiones. Estoy igualmente convencido de que la economía no es un fin, sino un medio que, bien utilizado, nos ayudará a alcanzar un mayor bienestar para todos los colombianos. Algunas personas piensan que cuando se habla de desarrollo de la economía, se está hablando tan solo del desarrollo de las grandes industrias o de los grandes sectores. Empleo y empresa, empleo y producción, empleo y educación van de la mano. Una buena política empresarial es también una buena política de empleo. Una buena política que favorezca la producción tiene que favorecer el empleo. Una política de alta calidad productiva genera empleos de alta calidad y demanda alta calidad en la educación. En esto pienso cuando digo que profeso y defiendo la economía social de mercado, porque ella debe producir efectos sociales que se aprecian en más y mejores empleos, en mejores salarios
suficientes para que el trabajador y su familia lleven una vida digna, sin preocupaciones, que se aprecia en la alta calidad de lo producido y en que se encuentren mercados propicios y en que se obtenga una seguridad social eficiente que promueva la salud y sea garantía para el mañana de la tercera edad. Yo soy un admirador de la iniciativa privada. El colombiano es un pueblo con imaginación, con inteligencia que se mide a las dificultades y las supera. Los colombianos podemos soñar porque somos capaces de realizar. Por eso a los colombianos no se les puede hacer promesas propias de la vieja política. No se les puede ilusionar con promesas vanas sin decirles cómo se van a realizar. Yo lo que quiero es hacer un compromiso con ustedes, pero un compromiso serio. Vamos a trabajar para que sea rentable y seguro trabajar en el campo, para que la iniciativa personal y comunitaria pueda establecer pequeñas y medianas empresas, para lo cual debe haber crédito suficiente, barato y oportuno, para que quien quiera ampliar su negocio pueda hacerlo. Casi todo fracasa cuando no se tiene un capital inicial. En mi gobierno habrá crédito para que el campesino vuelva a sembrar. Habrá crédito para que el microempresario y el mediano empresario produzcan más y mejor. Habrá crédito para las famiempresas, para las cooperativas de producción y de mercadeo. Habrá crédito para que surjan nuevos negocios y estoy seguro que a medida que nos pongamos a trabajar, lo primero que se producirá es empleo. El empleo no es magia, no surge de las palabras, sino de la decisión de producir más. Ustedes y yo debemos ser conscientes de que Colombia puede crecer de la mano de la gente, de su mano y de la mía. Estamos viviendo un gran momento y no lo vamos a desperdiciar. Consolidemos la economía, diversifiquemos el sector productivo, busquemos producir con calidad para competir mejor y poder así tener empleos de alta calidad. Los colombianos somos capaces y juntos vamos a lograrlo. Para ello estimularé el sector financiero para que tenga la capacidad de ofrecer crédito principalmente a quienes más lo necesitan. Para eso hay que hacer carreteras vecinales para que la producción del campesino llegue al mercado, porque nada se saca con producir y ver luego cómo se pierde lo producido. Para eso hay que hacer carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, para que la producción de alta calidad salga aprovechando la puerta de la apertura. Podemos hacerlo, tenemos que comenzar a hacerlo. Bien manejada y bien orientada la economía es un instrumento maravilloso del bien común. El empleo y la producción son dos caras inseparables de la misma moneda. Yo haré ese cambio que todos ustedes esperan, porque no se trata tan solo de tener sensibilidad social, sino que además es preciso tener inteligencia social. En todos estos propósitos, la mujer y los jóvenes ocupan un lugar principal de liderazgo. Las mujeres de Colombia deben saber que gozarán de efectiva igualdad educativa, de efectiva igualdad laboral, no solo frente a las oportunidades, sino frente al salario, porque no se puede seguir aceptando que al final del siglo XX, que la mujer reciba un menor salario. Igualdad frente al crédito, igualdad frente al liderazgo. Y lo digo también con claridad y sin confusión posible, los colombianos de la tercera edad no los podemos seguir arrimando como muebles viejos por allá en el cuarto de San Alejo. ¿Qué clase de sociedad es esa que se queja de la pobreza y prescinde de la riqueza, de la experiencia, de los conocimientos acumulados, de las habilidades logradas? Pensionarse no puede ser sinónimo de morir, sino de ser útil a la sociedad, en otra dimensión que debe ser apoyada plenamente en la cuantividad y en su eficiencia. Yo lo he dicho siempre pensando en ustedes, que juventud es el tiempo que nos queda para hacer cosas grandes. Llegó el momento de las grandes decisiones. Colombia será el fruto de esa decisión. Nuestros hijos agradecerán la sabiduría de esa decisión. La decisión de tomar y de indicarle a Colombia el tamaño de su esperanza. Esa esperanza que estoy dispuesto a convertir como presidente en una realidad. Muchas gracias. Colombia, llegó el momento de la verdad, de elegir el presidente que nos dé la oportunidad. Por Colombia vamos todos a elegir a Andrés presidente. Llegó el momento de Colombia.
A continuación, la intervención del movimiento Fuerza Progresista Partido Conservador, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 58 de 1985. Por Colombia vamos todos a elegir a Andrés presidente. Llegó el momento de Colombia, llegó el momento de la gente. Andrés presidente. Para ello, es preciso entonces proteger el desarrollo del niño, orientar al joven y ayudar en la acción de los padres. Si los padres no saben cómo van a hacer para alimentarlos bien, para educarlos bien, si no se logra satisfacer las necesidades básicas, si la mínima enfermedad es un interrogante a la vida, si se carece de techo, esa familia será invadida por las frustraciones, por el resentimiento, por los conflictos, por la incertidumbre, por el abandono. Yo se los digo claramente, y ustedes lo saben, así vive un gran número, un inmenso número de colombianos. La verdadera política social nace cuando se comprenden los problemas de la familia. De tiempo atrás se vienen analizando las causas del malestar que aquejan a la sociedad colombiana, pero no se ha tenido el coraje suficiente para aceptar que el verdadero cambio comienza en la recuperación de la familia. Todos tenemos el derecho a tener una familia en donde aprender los valores, los principios, el sentido de la convivencia y de la solidaridad. Por ello que insisto en la educación. Toda madre y todo padre de familia saben que su niño es inteligente, sueñan para él con un mundo mejor y conocen que si su hijo logra estudiar, no estaría sometido a tantas privaciones y aseguraría su porvenir. La educación, el conocimiento. Buenas tardes. Voy a hablarles en forma sincera y directa, cara a cara, sobre los cambios que haré si ustedes me eligen como su presidente el 29 de mayo. Voy a hablarles sobre mis planes para hacer de Colombia un país de oportunidades, donde tengamos la seguridad de recibir una buena educación, de salir tranquilos a la calle y de encontrar un empleo digno.